Aquí estoy, vengo a tus pies, ante ti encuentro paz. Yo sin ti no soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito, es por ti. Mi Salvador, oh Dios, te necesito. Donde tú estás, hay libertad. Cristo en mí es santidad. Donde tú estás, Cristo en mí es santidad. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Sea para ti cuando esté en tentación, cuando flaqueo descanso en ti. Mi esperanza es Señor. Oh, oh Señor, te mi Salvador, oh Dios, te necesito. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos mientras nos reunimos en este segundo domingo de Pascua. También le damos la bienvenida y continuamos orando por nuestros neófitos y candidatos
que recibieron los sacramentos en la vigilia pascual. Continuemos celebrando la divina compasión y misericordia de nuestro Señor, que sustenta nuestra fe pascual. Jesús, en ti confiamos. Agradecemos a todos por observar las pautas vigentes para protegernos mutuamente durante este tiempo. Recuerde mantener su mascarilla puesta durante toda la misa y de mantener distanciamiento social. Nuestro celebrante de hoy es el Padre Sam. Ahora, pongámonos de pie y comencemos nuestra celebración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, alabemos al Señor nuestro Dios por esta agua que has creado y que será rociada sobre nosotros como recuerdo de nuestro bautismo. Que Él nos ayude con su gracia a permanecer fieles al Espíritu que hemos recibido. Oremos. Padre Dios de misericordia, por medio de estas aguas del bautismo, nos haces renacer a una vida nueva como tus hijos. De todos los que son bautizados por el agua y el Espíritu Santo, has formado un solo pueblo, unidos en tu Hijo Jesucristo. Nos has librado y llenaste nuestros corazones con el espíritu de tu amor para que vivamos en tu paz. Llamas a los que han sido bautizados a anunciar la buena nueva de Jesucristo a todo el mundo. Oramos que por el misterio de esta agua consagrada recordemos nuestro nacimiento nuevo y espiritual en el bautismo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que ama al Señor. Paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Señor, tú solo tú, Altísimo. Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, puesto que poseían terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego distribuían según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste.
Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Porque has visto, dice el Señor, felices los que creen sin haber visto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que
dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Sentarse. Noticias falsas, fake news, ¿verdad? Quizás eso es lo que diría Tomás si la resurrección de Jesús hubiera sucedido hoy. Los otros discípulos tratarían de convencerlo de que Jesús ha resucitado, pero Tomás diría: noticias falsas. No creeré hasta que lo vea con mis propios ojos y lo toque con mis propias manos. Debido a esta historia en el Evangelio, Tomás tiene una mala reputación de parte de nosotros, los cristianos modernos. Lo llamamos Tomás el incrédulo. Compadecemos su incredulidad, su fe débil. Creemos que somos mejores que Él porque hemos hecho exactamente lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Creemos aunque nunca hemos visto a Jesús. Quizás somos demasiado rápidos para juzgar a Tomás. Él no dudaba tanto de la resurrección, pero quería pruebas. Debido a su pregunta, los lectores del Evangelio de Juan y todos los cristianos después de eso, incluyéndonos a nosotros, ahora tienen pruebas de que la resurrección del cuerpo es real, que Jesús realmente resucitó, que no fue solo su fantasma o su espíritu. ¿Y no es esta nuestra creencia fundamental como cristianos? Que Dios se hizo carne en Jesús y resucitó de entre los muertos. Si Dios permanece como una especie de ser que siempre está fuera de nuestro alcance, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones? En cambio, Tomás nos da la afirmación. Al ver a Cristo resucitado frente a él, hizo esa profunda confesión: Señor mío y Dios mío. Esta no es la primera vez que Tomás hace una contribución significativa a nuestra fe. En Juan capítulo 14 le preguntó a Jesús: ¿cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos conocer el camino? Una vez más, esto puede parecer una pregunta tonta de alguien con poca fe. Pero debido a esta pregunta, obtenemos la increíble respuesta de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tal vez en lugar de burlamos o descartar a Tomás como alguien que siempre está dudando, podemos verlo como un discípulo con un rasgo inquisitivo, siempre buscando profundizar su fe. En el mundo actual que está lleno de noticias falsas, quizás deberíamos ser más como Tomás. Es increíble cuánta desinformación se está difundiendo sobre el coronavirus, sobre las elecciones, sobre la vacuna. Vemos algo en internet o nos lo envía alguien que conocemos, lo creemos de inmediato y lo reenviamos a otras personas sin siquiera comprobar si es cierto, si es verdad.
todas estas noticias falsas, desinformación, falsedades y distorsión de la verdad pueden y han tenido efectos peligrosos. Nos divide y hace que nos odiemos unos a otros. Convence a algunas personas de la violencia y de atacar nuestras instituciones democráticas. Persuade a la gente a desconfiar del periodismo y la ciencia auténticos. Y lo que es más grave, puede ofuscar la integridad de la persona. Recientemente me reuní con una familia que estaba lidiando con el suicidio. Me contaron cómo alguien a quien amaban se quitó la vida porque se alimentaba de toda esta desinformación que le oscurecía el mundo. Esa fue una experiencia tan triste. Esto debe terminar. Lo podemos terminar. Todos somos responsables de detener la propagación de la desinformación. Si continuamos difundiendo la falsedad, solo estamos trabajando por lo que Jesús llama en el capítulo 8 de Juan, el padre de la mentira, el diablo. Entonces, ¿cómo nos defendemos de todas estas mentiras que son tan frecuentes en nuestro mundo? El antídoto más eficaz contra el virus de la falsedad es dejarse purificar por la verdad. En la visión cristiana, la verdad no es solo una realidad conceptual, es una persona. Como dijo Jesús en su respuesta a Tomás, yo soy el verdad. Jesús es el único verdaderamente fiable y digno de confianza, sobre el que se puede contar siempre, es decir, verdadero. El que nos liberará de los engaños y mentiras del padre de la mentira. A la luz del Cristo vivo, debemos aprender a discernir, evaluar y comprender nuestros deseos e inclinaciones más profundos. Para discernir la verdad necesitamos discernir todo lo que fomenta la comunión y promueve la bondad de todo lo que tiende a aislar, dividir y oponerse. Todos podemos tomarnos un tiempo adicional para verificar los hechos antes de presionar el botón de reenviar o publicar algo en nuestro Facebook o WhatsApp. La próxima semana es el Día Mundial de las Comunicaciones. Ha sido una tradición que el Papa escribiera un mensaje para celebrar este día. En su mensaje de 2018, el Papa Francisco escribió esta oración, basada en lo que se conoce como la oración de San Francisco. Señor, haznos instrumento de tu paz. Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea comunión. Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios. Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas. Tú eres fiel y digno de confianza. Haz que nuestras palabras sean semillas de bien para el mundo. Donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha. Donde hay confusión, haz que inspiremos armonía. Donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad. Donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir. Donde hay sensacionalismo, haz que usemos la sobriedad. Donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos. Donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza. Donde hay agresividad, haz que llevemos respeto. Y donde hay falsedad, haz que llevemos verdad.
Amén. Pongámonos de pie para confesar nuestra fe en Credo de los Apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos con fe en la resurrección del Señor y confiando en su amorosa misericordia, ofrecemos nuestras oraciones por las necesidades del mundo. Por la Iglesia, para que podamos llevar a la luz de Cristo a los rincones oscuros de nuestra sociedad y un mensaje de esperanza para todos los que están luchando. Oremos al Señor. Por los líderes cívicos, para que sean siervos misericordiosos de Dios aquí y en todo el mundo. Oremos al Señor. Por los hambrientos, los oprimidos y los necesitados, para que puedan encontrar renovación en las aguas salvadoras de la Iglesia de Cristo. Oremos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que escuchemos el mensaje de misericordia y por las oraciones de Santa Faustina, practiquemos las obras de misericordia. Oremos al Señor. Por aquellos que han sufrido abusos, para que puedan experimentar el profundo amor de Dios por ellos y su poder sanador. Oremos al Señor. Por las oraciones en nuestra lista del boletín parroquial, nuestro libro de intenciones, nuestra canasta de intenciones y por las que guardamos en el silencio de nuestro corazón. Oremos al Señor. Por los enfermos, particularmente aquellos con COVID-19, por los moribundos y los que guardan luto, y por los que han muerto especialmente, Rogelio Collado Mendaros, Teresa Belmonte, Donny Manson, Terry Coe, Rosita Gachalian de Dios, que Jesús resucitado lo reciba en su reino. Oremos al Señor. Y por las almas de Mónica y Dante Role, a quien recordamos especialmente en esta misa, oremos al Señor. Señor resucitado, tu misericordia se extiende a toda la tierra y nos llama a reunirnos en la fe. Que tu presencia entre nosotros este día nos guíe a una nueva vida. En momentos de duda y desesperación, que nunca olvidemos que siempre está cerca. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Thank you.
poderoso Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón. Que volvemos a nacer. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, con Juan y Ramón, sus auxiliares, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo
de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos, especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes
los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al acercarse a la comunión, les pedimos que por favor, siga las instrucciones de los ujieres a medida que pasen. Cada persona debe usar un poco de desinfectante de manos antes de recibir la comunión, y la comunión se distribuirá solo en la mano. Para aquellos en la casa, les invitamos a rezar oración por comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo de todo corazón que ya te hubiera recibido. Mas, ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Jesucristo ayer y hoy. Cristo es el principio y el fin. Jesucristo ayer y hoy. Cristo es el principio y el fin. Cristo es el Cordero Pascual es inmolado. Aleluya, aleluya. Cristo el Cordero Pascual es inmolado. Aleluya, aleluya. Y de Cristo es la oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos algunos anuncios. Invitamos a los adultos jóvenes de 18 a 30 años a unirse a nuestros estudios bíblicos por Zoom. Vean el anuncio en el boletín para más información. El obispo McElroy invita a todos los fieles a unirse con las comunidades asiáticas e isleñas del Pacífico en una misa especial para orar por el reconocimiento universal de la dignidad de cada hombre y mujer como hijos e hijas de Dios, y para emerger de las profundas divisiones raciales más fuertes como un solo pueblo. La misa al aire libre será el jueves 15 de abril a las 6:30 p.m. en la parroquia del Buen Pastor en San Diego. Puede consultar el boletín para obtener detalles sobre cómo asistir en persona o para obtener instrucciones sobre cómo transmitir en vivo. Debido a nuestro proceso de limpieza, les pedimos que despejen el área lo antes posible. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias, Señor. Aleluya, aleluya.